Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 es el tema con el que la Organización de las Naciones Unidas registra este 8 de marzo, en el que se recuerda la lucha que por años han llevado ellas para alcanzar la igualdad en Valledupar y El Cesar. Estas son voces que se suman a la causa. Hoy es 8 de marzo, el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Importante fecha para exaltar la lucha que han venido desarrollando todas las mujeres para lograr esa anhelada equidad de género. Igualmente, manifestar a la sociedad vallenata que debemos fomentar muchos más espacios que contribuyan a potenciar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres en nuestro municipio de Valledupar como base de nuestro crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo. Saludar muy especialmente a todas las mujeres de Valledupar y desearles un feliz día. Hoy que se conmemora una fecha importante como es el Día Internacional de la Mujer, desearles a todas estas mujeres cesarenses un feliz día, pero antes decirles que desde la Asamblea alzaré siempre la voz para que las mujeres sean respetadas y defendidas, que se les dé atención y oportunidades. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.